Hola, soy Sergio Farr. Soy parte de uno de los mejores grupos de pop en la historia de la música de México. Acaba. No hay vuelta atrás, que yo soy yo y tú a volar. Pues aquí estamos, Vic, llegando a lo que será el arco de salida de el primer día oficial de la carrera. ¿Cómo están los nervios? Bien, todavía tranquilón, enfocados, pero sí empieza a subir la adrenalina, ya vamos a la primera etapa, vamos a salir a la primera etapa de velocidad y es a lo que venimos, a lo que nos preparamos a lo mejor todo el año, el auto, entonces muy emocionados, ¿no? Esperando este momento. Tienes mucha adrenalina en las dos primeras etapas, que son los primeros nervios, después tienes el pit stop, haces ahí a lo mejor algo de un cafecito, desayunas algo, y ahí te relajas un poco. Y después sabes que viene una de las etapas más resbalosas, difíciles. Entonces estás muy, muy enfocado, pero ya practicaste. Entonces sí es un día de nervios, pero también de felicidad para todos los pilotos. Un día largo, un día emocionante. ¿Qué intentaste hacer? A correr la carrera, ni más ni menos. Hoy son etapas de velocidad, ayer ya hicimos todas las prácticas, hoy ya es en serio, vamos a salir a darle. Tenemos etapas cronometradas, así es que pues a divertirnos prácticamente. Ayer trabajaron toda la noche en el coche, ¿cómo te sientes? Bien, mucho mejor, lo sentimos mucho mejor. Ayer en las pruebas no me vibraba un poco y hoy quedó muy bien, en la noche lo probé. Yo creo que está perfecto para llegar a Veracruz en buena posición. Obviamente la seguridad es una prioridad, en la carrera la prioridad número uno. El día de hoy vamos con todo el equipo completamente listo, ¿cierto? Así es, sí, es lo principal. Si el auto no pasa el escrutinio de seguridad o el uniforme, el casco, el hands device, no puedes competir. En eso nos enfocamos. ¿Estos son trajes que son contra fuego? ¿Sí? Exactamente, 5 capas contra fuego, certificados por la Federación Internacional y tienen caducidades. Entonces los revisamos igual que el casco. Perfecto. ¿Algo más que tengamos que saber? Pues tenemos el hands device, que bueno, ha sido el parteaguas para salvar vidas en accidentes en autopista o en pista o en rallies. Uh-huh. Entonces, la verdad es una maravilla. Se usa con el casco y con los cinturones de 5 puntos. Tenemos muchísima seguridad en el auto con el roll bar. Vamos en una burbuja. Tenemos también las redes. Esta es la red para que en caso de que nos volteemos no nos salgamos, básicamente. Sí, la verdad es nada más para proteger las manos, ¿no? Cuando te volteas o cuando tienes, lo único que tienes suelto son las manos y traes la ventana afuera, puede ser peligroso, entonces okay. Hace que te detenga la y el coche está obviamente habilitado con un roll bar, que es todo esto que vemos aquí. Exacto, el roll bar es, o sea, esto mi abuela, que andaba en uno de estos en los 50, no lo tenía su coche. No eran son súper rígidos. Lo que hacemos es toda la estructura. Como puedes ver en la parte de arriba, hasta el motor sigue en estos tubos. Entonces está protegido y se vuelve una burbuja el auto. Y eso es lo que nos transportamos, en una burbuja que exactamente te cualquier vuelco te salva la vida. Uh-huh. Ese es el fin de todo el roll bar. Tiene puntos que te pide la Federación Internacional que debes de tener en un reglamento. Pues se va modificando año con año. Tenemos el cinturón a 5 puntos, sí, que además va al hands device. Exacto, este de 5 puntos pues es como de avión. Pues los vas uniendo, los vas metiendo. Déjame ver por aquí. Y ese se pone arriba del hands device, que lo traes conectado al casco. Y lo que hace es que no te muevas, ¿no? Lo aprietas cuando vas a arrancar las etapas de velocidad, lo ajustas bajando de aquí. Y te pega totalmente y ya no tienes movilidad. Solamente los ojos, puedes estar viendo los espejos y tal, pero no te puedes mover para adelante. Este es el hands device y básicamente vino a revolucionar la seguridad dentro del mundo del automovilismo. Esto va atrás del cuello y se amarra con estos dos ganchitos directamente al casco, lo cual fija las cervicales, digamos, para que no se muevan en caso de un accidente. Esto es
parte esencial de todo el equipo de los pilotos, al igual que el cinturón de seguridad de 5 puntos, casco y obviamente un traje contra fuego.